Matinal de TVN. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Besos para el público, besos para todos ustedes, obviamente. Cristian Sánchez, muy buenos días. Y así los quería ver a ustedes, muchachos. ¿Qué pasó ahí? El gran problema de este programa. Este es el gran problema. Están así todas las mañanas, les falta energía, les falta actitud. Muchachos, tenemos una música zen, por favor. Música un poquito zen, por favor, en este momento. Música zen. Quiero aprovechar este instante, ya que están en reflexión permanente, que a la cuenta de tres, muchachos, todo esto va a cambiar. Y sobre todo, por lo menos hasta diciembre del próximo año, me van a hacer caso en todo. A la cuenta de tres, están poseídos. Uno, dos, tres. ¡Muy buenos días! Llegó a desordenar Cristian Sánchez. ¡Fuerte el aplauso para Cris! No. No te vimos entrar. La verdad que estoy de verdad muy, pero muy contento. ¿Saben qué? Voy a cambiar algunas cosas del programa. Yo sé que todos ustedes tienen la pauta. Sí, por favor, tomen la pauta. ¿Ya? La pauta del programa. ¿Qué vamos a cambiar? A la cuenta de tres. ¿Qué se cambia? Lo vamos a mandar a la mierda, ¿ok? ¿Ya? ¿De nuevo? Sí. ¿Ya? A la cuenta de tres. A la una. A las dos. A las dos. ¿Y a las tres? ¡Tres! ¡Chao! ¡Fuera! ¡Chao con la pauta! ¡Chao! ¡Rico! ¿Y ahora qué hacemos? A la mano, porque después va a estar como en medio hora más. Yo las empezaría a recoger desde ya. ¿Qué localizado? ¿Dónde lo botaste con el con oye, el, partida, con el quiero ver esta cajita, que es la que a uno le sobra por acá. Está mal, eso no funciona. Fuera de eso. Por eso no nos ganamos ni un premio, porque somos unos pencas. Oye, vamos, la gente muy bien, ¿no? Vamos, la disco mismo. Somos unos losers. Ni un premio, ni uno. Ni uno. Ni uno. Ni uno. Lo que pasa es que no arranqueamos bien, arranqueamos bien. Puro nominado, pero arranqueamos bien. Colgándonos de la mano y sueña el camionero como uno. ¡Algo! Colgándonos del vestido, pero así arrastrándonos. Patético. Oye. No, ni me digas. No tengo. No tengo ganas. Sin vacaciones los niños. Por vestirme, para el. ¡Te lo gastaste todo! Navidad, vacaciones, el resort de México, el día. Ahí. Todo. Pero te veías preciosa, te veías lindísima. Pero ¿en qué momento pensé que uno le podía ganar a Tonka? ¡Tonka! ¿Te ganó Tonka? ¡Tonka! ¡El 13! ¡Tonka! No, ¿cómo puede ser? Pero así, igual me dio un poco de susto, porque como mostraban las fotos, los candidatos son, los nominados son, Tonka, Jaira Contador, también, venía después de lo de Lucho, dije, salgo yo y la pifiadera me van a... Entonces dije, mejor que no. Ah, te escondiste ahí, por lo menos. Porque dije, ¿qué vas a hacer si uno sale? ¿Qué vas a hacer si uno sale y la gente, Tonka, Tonka? Y uno ahí con el premio, ahí como, bueno. Digna. Gracias, digna. Ahora claro.